Noticias del Táchira. Nosotros no tenemos a 31 mes de gestión ningún secuestrado. ¿Qué es para otro un secuestrado? Cuando la persona pone la denuncia ante los organismos públicos. No hay ninguno. Y eso es algo que a nosotros nos da mucha alegría y satisfacción, producto de la buena acción de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares, de las convicciones de las autoridades civiles. Pero. Si alguien por algún momento desaparece, alguien por algún momento nuestra, bajo su comunicación, debe reportarlo urgentemente ante las autoridades para nosotros hacer la acción. No intente tomar una investigación, no intente llevar el proceso investigativo por sus propias manos, por supuestamente investigadores privados, eso no tienen... El control no tiene la, la resedumbia, no lo acompaña la justicia para poder encontrar a un familiar. Con respecto a las fosas comunes que se consiguieron el mes de mayo en La Mulata, municipio Pedro María Ureña, esa investigación la estamos llevando nosotros. Queremos que los familiares cooperen, que los amigos cooperen para encontrar los responsables. Estamos pidiendo la extradición de Alexander Roa, alias cara de niña, que está inmerso en todos los delitos contra la vida de tachirense. Primero, que no se quisieron sumar a la banda militares. Segundo, porque declararon en contra de ellos. Y tercero, porque estaban haciendo una labor de patria en la frontera. Noticias del Táchira.